entran en la recta final. Gladys Romero dominando la carrera. Abuela Lili por el centro, viene desde el segundo, pero la número uno, Gladys Romero, está dominando la carrera. Insiste Abuela Lili por la parte externa. Gladys Romero adelante. Abuela Lili sigue persiguiéndola por la parte exterior, pero Gladys Romero no cede. Abuela Lili por fuera contra Gladys Romero. Domina Gladys Romero, la pupila de Freddy Petit. Les ganó la número uno, Gladys Romero. Segunda, Abuela Lili. Tercera, Chiquitita por la parte interior. Cuarta, el 3, Iracunda. El enemigo del Rey del Sol puede ser el caballo Gold Twin, que viene cuarto cuando entran en la recta final, porque los dos que los perseguían, ¿qué va? Está dominando Rey del Sol. Allá viene Gold Twin, este sí es enemigo por fuera, dominando la carrera Rey del Sol. Gold Twin corriendo mucho por el centro y lo va a pasar de viaje el caballo Gold Twin con el jinete Arrieta. Se vino a dominar la carrera y les dijo adiós Gold Twin, el número 2 para el segundo, Rey del Sol. Ganó Gold Twin. Segundo, Rey del Sol. Tercero, Montenegro. Cuarto, llegó el caballo Frank Gold. Quinto, Maracón. Sexto, Viejo Lobo. Séptimo, Contendor. Entran a la recta final. Alenel tomó la punta. Alenel en la tercera carrera del programa. Borojuancho tratará de avanzar por la puerta interior, pero Alenel está sacando bastante ventaja en la tercera carrera del programa. En el segundo lugar todavía corre los detrás Black Angel, quedó por fuera, estaba buscando el tercero, pero domina el caballo Alenel, el del grupo 7C Alenel, y les gana fácilmente el caballo Alenel. En el segundo, Lord Retract, tercero Black Angel, cuarto Moro Juancho. En el quinto, arribó Jesuyet. Luego el equipo ya en la recta final con Princess Classic dominando la primera válida para el juego de 5 y 6. Tu Plata por la parte interior sigue acercándose por la parte interna. Está dominando Princess Classic. Tu Plata prácticamente igual ahora por la parte interna. Está dominando Princess Classic por fuera. Tu Plata por la parte interior. Princess Classic se defiende. 100 metros para la llegada. Les gana Princess Classic, la número 11. Ahora saca dos cuerpos. Ahora saca tres cuerpos. Ganó Princess Classic. Segunda, Tu Plata. Tercera, Pierina Andreina. En el cuarto, Tauquín. En el quinto, Tropicana Field. En el sexto, con Majestuoso dominando, vuelve Mr. Madison por la parte central y Está Contento lo hace por la parte exterior. Majestuoso dominando la carrera, Está Contento presionando por la parte externa, Está Contento contra el puntero, se defiende Majestuoso por la parte interior, Está Contento prácticamente trata de igualar por fuera. Majestuoso está dominando, Está Contento en el segundo, está dominando y se les va el caballo Majestuoso y les gana la carrera con Andri Blanco la carrera. En el segundo llegó Está Contento, tercero Mr. Madison, luego Derby King, posteriormente arriba Licano, luego el caballo Acordeón. En la recta final, por dentro de Miss Angel, por fuera el playón, siguen peleando, aunque ya de Miss Angel pasa a dominar la carrera. El playón queda en el segundo y trata de volver a la pelea. Viene de Winner Hall avanzando con Gran Tetuán y también por la parte interior el caballo Bronce, pero de Miss Angel, el 3 con Rigo Sarmiento está en la punta y no puede perder el pupilo de Antonio Velardi. Viene fuerte al final de Winner Hall para el segundo, domina el 3 de Miss Angel, número 3 ganó de Miss Angel, número 3. El segundo lugar para The Winner Horse, tercero Bronce, cuarto Gran Tetuán, quinto llegó Hammer Smith, luego el Playón, enseguida Oliver C, penúltimo llegó el cuarto. Entran en la recta final. Huracán Franco continúa dominando la carrera, tiene dos cuerpos en la punta. Mirkan corre mucho por la parte exterior y también trata de venir por el lado interior de la cancha. New Arnold, Huracán Franco adelante a la carga, ataca a Mirkan por la parte exterior de la cancha, pero Huracán Franco está firme en el primer lugar. El pupilo de Miguel Hernández no puede perder la cuarta válida, galopando les gana el 10, Huracán Franco número 10, segundo Mirkan, tercero Mr. Indriago, el cuarto lugar es para el caballo, el de Fabio, luego Six Sigma, enseguida New Arnold junto con Net Point. Luego llega el caballo, parte exterior de la cancha, también trata de avanzar cuando entraron en la recta final, ya está que Upay Girl domina la carrera, mientras tanto está avanzando ahora por la parte central de la cancha, Pacific Lady para el segundo, desde el fondo mejora mucho, la llevo a Sweetwater, pero está muy lejos, está que Upay Girl, la pupila de Iván Calixto está en la punta y le va a ganar la quinta válida para el 5 y 6, la llevo hasta que Upay Girl viene volando al final de Blood Woman por la parte exterior, pero muy tarde, ganó el 7, está que Upay Girl, segunda de Blood Woman, tercera Sweetwater. El cuarto lugar es para Pacific Lady, el quinto para Linda Sol.
Luego está llegando la Huaca. Entran en la recta final y está dominando Sir Evan, número 9 en la punta. El caballo toma ventaja en el primer lugar. Mayor OK corre en el segundo. Monograma viene para el tercero, pero Sir Evan, el pupilo de Humberto Correa, está en la punta con Jaramillo y no puede perder la última válida para el 5 y 6. Galopando el 9, Sir Evan, muy fácil, les va a ganar la carrera. Mientras tanto, Strong Wood atropella por fuera para el segundo. Dominó Sir Evan la carrera. Strong Wood en el segundo lugar. El tercero es para Monograma, el cuarto para Mayono Key, el quinto para Guirigay. Luego llega Le Palas con el caballo Leonidas. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más.